Duele la democracia. De nuevo, el gobierno Petro busca con trampas aprobar el proyecto que regulariza el uso recreativo de la marihuana. Hashtag la mata si mata. Denuncia Paola Holguín. Es una lástima, Petro, su gobierno y su bancada. Como hicieron campaña, están manejando el Congreso con trampas. En dos ocasiones no han tenido los votos para aprobar el acto legislativo que legaliza el uso recreativo del cannabis. Entonces han optado por jugaditas, por romper el quórum. Hoy rompieron el quórum. Cuando llegaron todas las personas necesarias, levantaron, faltando más de 20 minutos para poder cerrar, y omitieron que muchos senadores estaban en el recinto y teníamos suficientes personas para someter a votación ese acto legislativo. Hoy duele más que nunca la democracia y la institucionalidad, porque la democracia requiere respeto a las reglas de juego, requiere honorabilidad, requiere verdad.